Esto es tu espacio deportivo. Comenzamos. Luis Zapata, el negro, conocido popularmente, un gran ciclista, un gran amigo. Y Negrito, pues bienvenido, y me da gusto que estés en tu espacio del sureste, que también eres parte de este consejo editorial, colaborador de la revista. ¿Qué pasa, para empezar, cómo es que tú llegas al ciclismo y cómo es que te rolas con estos amigos como Nación Zapata, gente veterana que en su momento dieron mucho para el ciclismo como tú? Bueno, cuando nos iniciamos, yo por ejemplo, cuando me inicio en el ciclismo fue en 1950. Ya llovió mucho. Ya bastante. Ya me entendiste. Entonces, en aquel entonces, estaba el Nachón Zapata, estaba Omar Fajardo Pérez. Ah, el pelón, el señor Fajardo, que fue presidente, sí, de la Comisión de Puntos de Mérida. Ándale. Y Reinaldo Witt, un montón que ya, pues muchos ya pasaron a mejor vida. Y otros viven todavía, y como tú. Afortunadamente, porque eso es una fortuna. Ahí después nos vas a decir por qué la canica, eso lo dijo el doctor Durán. Pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de que cómo es que tú tienes, cómo entras a este mundo tan maravilloso del ciclismo y cómo se anda muriendo el ciclismo ahora. Bueno, en realidad, cuando nosotros entramos al ciclismo, no había televisión. Solo béisbol, porque ni el fútbol estaba muy fuerte. Entonces yo me acuerdo, el ciclismo, se hacían carreras en el Paseo Montejo, en la Avenida de los Izaz, y iba la gente. Y ahorita, pues no sé qué está pasando. ¿Nada? Pues nada, porque prácticamente el deporte ya se volvió un negocio. La competencia que se hizo hace 15 días de los que vinieron de fuera y todos, 1.300 por la inscripción. Oye, ven acá, cuando nosotros corríamos era 3 pesos. Y como lo peleábamos, ya no nos cobraban. Imagínate. A mí me tocó todavía, fíjate que, bueno, yo no tengo tanta edad como el negro. Yo estoy jovencito todavía. Pero lo que quiero decir es que íbamos a los pueblos, negrito. Ah, sí, íbamos, sí, sí, a los pueblos, porque allá está la esencia de todo deporte. Y ahí en Mérida lo mejoras, ¿no? Pero ¿dónde empiezan? Vamos a poner tus estudios. En un pueblo. La primaria, la secundaria. Y ya después, cuando hay recursos, entonces te bajan para Mérida. Y a Mérida, para seguir dándole. Al no haber una diversión en un pueblo, en una ciudad, en lo que sea, se dedican a algún deporte. En el caso del ciclismo, ahí está la bicicleta de montaña, la turística, y después agarran la bicicleta de competencia, de carrera. Pero eso es lo que a mí me daba gusto acompañarte a ti, a don Reinaldo Witt, a don Manuel León, que se encargaba de hacer la crónica de los resultados de las competencias y la mandaba a todos los periódicos. Pero negro, ¿qué pasa? ¿Por qué motivos ahora el ciclismo está de capa caída? Algunos dicen, y nos van a criticar, que sí, no, hay ciclismo, pero ¿dónde está? Está como, hay clubes, ¿qué hacen? ¿Por qué no se hacen competencia como antes, semanal? Porque, mira, todo se ha vuelto prácticamente, como se dice vulgarmente, un relajo. Por ejemplo, la Asociación de Ciclismo de Yucatán no tiene un presidente que esté reconocido por la Federación Mexicana de Ciclismo. Ocupaba el puesto ese uno de Canacín, que para acabar de fregar es hasta panista. No es un delito ser panista ni priista, pero caray, digo, nada más porque sí se autonombraban ellos presidentes. Y eso no pasaba en aquel entonces. Había que reunir a la gente y decir, yo quiero ser, y tú también decías, yo también, bueno, entonces vamos a votación. Tantos votos para ti, tantos para mí, yo gané. Entonces se ponía, se escribía a máquina, se mandaba a México. Después venía la respuesta, donde ya te reconoció la Federación Mexicana de Ciclismo como un miembro más de la misma federación. Hoy no existe. Chichonal no existe. Venían de Belice, bueno, de Chetumal, Chetumal, Tabasco, Campeche, Ciudad del Carmen. Ciudad allá. Del Carmen. Venían por un premio, por un trofeo. Por un ahora, trofeo. Si no hay dinero, no, como que no participan.
¿Ya me entendiste? Pero eso las mismas autoridades tienen la culpa. Sí, así es. Así es. Porque no podemos orden. En donde no hay orden, tiene que haber desorden. ¿Ya me entendiste? Yeah. Entonces, no sé qué pasa, pero habría que ponerle más. No estar mandando gente acá, allá. No, vamos a promover el deporte en nuestro estado. Y había también gente, empresarios, colaboradores, aunque servía para que exhiban su marca o su firma. Pero Miguel Cruz era uno de ellos. Sí, el de Bicimotos. El de Bicimotos. Colaboraba, apoyaba para la competencia, que sea las aguas daba, pero daba algo. Pero ya no hay esa gente, ya no hay esos colaboradores. No sé por qué. ¿Ah? Tú dime, ¿por qué? ¿Qué pasa? No lo sé. Yo siento que había que reestructurar bien, bien, bien el deporte. Sobre todo aprovechando que viene un nuevo gobierno. Ya me entendí, siempre lo que es nuevo llama la atención. Y también recordamos al que es viejo. ¿Al viejo que no hizo nada o si ha hecho algo? No, sí ha hecho. Se ha hecho. Lo que pasa es que no se organiza el deporte como lo organizamos nosotros. Siempre, por lo general, la gente cae mal cuando dice, es que cuando yo era lo mejor que había. No es cierto. Siempre ha habido buenos y malos. Pero es que muchas veces se hacía hasta sin recursos. Y eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. ¿Cómo es posible que ahora hay bastante dinero de apoyo? Hay las autoridades de una u otra manera sueltan ahí a la asociación. Y no hay una escuela. No hay una escuela de ciclismo. No hay. Podría haber una escuela de ciclismo, de atletismo, de esto. ¿Ya me entendiste? Sí hay, porque hay recursos. Ahora tenemos recursos. Digo, tenemos, parece que yo lo tengo, ¿no? Pero no es así. No, pero hay recursos, hay recursos. Desde que haya para robar, hay para repartir. No estoy hablando mal de nadie. No, de y si lo quieren tomar a mal, pues ese ya es problema de ellos, no mío. Voy a decir como decía Frank, a mí que me revisen. Que lo van a... ¿Qué? Que le iban a... ¿Qué? Empobrecimiento... ¿Cómo decía Franklin cuando hablaba de riquezas que él...? No, Franklin le decía, óyeme, estás fregando mucho al de Coronel, pero no estás dando nada, solo él está robando. Que divida. Si no, es solo, hay que dividir. Que reparte. Cuando hacen una novena en tu casa, después de que el rezo y todo, la gente ya no se mueve. Quiere su vasito de horchata, su merengue, eso. ¿Ah? Enero, zapato. Oiga, doctor, Durán, usted trajo para que hable de ciclismo, de política. Porque ya no le va a dar chance, ya no te vas a poder tirar como candidato independiente, porque se cerraron ayer. No. Pero, ¿te gustaría dirigir la asociación de ciclismo? No, de plano que no. Porque yo tengo la agrupación infantil de ciclismo, que lleva el nombre de Nación Zapata. Porque ya como son niños, les das paleta, les das un boli, les das esto, están felices, te dicen cuándo vuelves. Ah, los engañas. Con los grandes hay hasta mentadas de madre. Y no hacen nada. Ah, no, te dicen, puta, no, lo estás haciendo re mal, nada más das un trofeo, que mi bicicleta vale 20 mil pesos. Ya los veteranos ya no los toman en cuenta en las competencias. Ya no hay competencia de veteranos. De sí hay, pero los revuelven, ya me dijiste. ¿Cómo los revuelven? Salen los juveniles, salen estos, salen los otros. Y cuando salen los jóvenes, pues salen quemando. Ya, y los veteranos, ya ves, es una guerra con tiraúle y otros con metralleta. Los jóvenes con metralleta, ¿no? Pues pura caña. Y los veteranos, pues allá viendo a ver cómo se logran colgar, para cortar un poco el aire. Bueno, pues ustedes ya escucharon, ya vieron al Negrito Zapata, un gran amigo y entusiasta, que pues no insultó, porque no es su costumbre. Pero, Negrito, nos gustaría que nos dijeras más de lo que antaño se hacía con el ciclismo, cuando en verdad se luchaba por un trofeo, por una medalla, por un abrazo, por un aplauso, nada más no había nada, o un platanito, o un desayuno, una torta. Ahorita te piden en el restaurante de lujo. Ah, sí, hay que llevarlos allá, porque si no, eres un mal gobierno, y si no, no lo estás haciendo bien. O ya sea, ponemos muchas trabas. Y el deporte no debe tener tantas trabas. No se me había olvidado, lo quería dejar para el último.
queremos felicitarte por tu ingreso al Salón de la Fama del Deporte de Yucateco. ¡Qué bueno! Que de lo justo que ha hecho esa agrupación es estar que Negrito Medina esté ahí. Ha habido injusticias, pero acá contigo ha sido algo aceptado. Y te felicito. Por una sencilla razón, mira, Chichonal. La gente que está corriendo ahorita, les faltaba 40 años para que nazcan cuando yo estaba haciendo mis carreras, o ya sea cuando yo estaba ganando. Primera carrera Valladolid la gano yo. Jamás había corrido Valladolid. 160 kilómetros no se habían pedaleado. Después vino la carrera Campeche en dos etapas, cuando tenías que irte por Bolonchén. No había eso del camino nuevo, que pasas por Calquiní, no había nada de eso. Era Muna, Uxmal, Bolonchén Ticul y Jopelchen, y ya de Jopelchen 90 kilómetros más para llegar a Campeche. Yo gané las dos etapas. ¿Y cuál ha sido tu mejor competencia? O sea, la mejor que hayas sentido y que la recuerdes con mucho cariño. ¿Tu mejor pues esa de Valladolid? Cuando yo llego, en aquel entonces serían como las 10, 11 de la mañana que llegamos a Valladolid, y me preguntan unos que eran doctores cuál era mi sistema de alimentación. Me había yo quitado de mi casa sin desayunar, porque no había. Y para quitármelo de encima, le di lo normal, le di a veces puerco frito, a veces frijol con puerco. Nada de eso existía, papá. Pero tenías 18 años, puta. Qué barbaridad. ¿Ya entendiste? Cuando estás joven, no mides ni el miedo, ni el peligro, nada mides. Te sientes dueño del mundo. A estas alturas, como estoy ahorita, cada vez que amanece, digo, puta, bendito sea Dios, que me concedió una noche más. Porque en cualquier momento te dicen, vente, papi, ¿ah? Ya, 83 años, estoy a unos meses para cumplir 84. Ah, entonces, por eso es que dice la cadica el doctor Durán. Pero no es lo de menos, entre más te deseen que te vayas al hoyo, más vas a vivir. Así me lo hacen conmigo. Sí. Y seguimos vivos. Ah, sí, sí. Y seguimos vivos para... Pero porque compartir. Tenemos una ilusión. ¿A ti te gusta lo que haces? Sí. Me encanta. A mí también. Yo, por ejemplo, escribo en la revista de Gerardo, en Tribuna de Campeche. Pero, finalmente, ¿qué mensaje le das a los deportistas? Ya bueno, no me sigas diciendo nada a los políticos. Bueno, ¿qué sí. tal iba yo a entrar a la nómina? Ahora ya no voy a estar en la nómina. Espérate. Manito, no están hablando de Tijuana Sosa, no están hablando de... No. Él lo está haciendo bien. Ah, bueno. Él lo está haciendo bien. Pues tú sabes que donde manda Marinero, el capitán es el que dice la última palabra. Es el gobernador el que dice la última palabra. ¿Qué mensaje le vas a mandar a los jóvenes? Bueno, el mensaje es que se organicen. Así desorganizado no se va a avanzar. Esto es como, ¿cómo te explicaré? Como que quieres hacer una guerra, tú por acá, yo por allá, y puta, entre ambos nos matamos. ¿Ya me entendiste? Porque no estamos agrupados. La fuerza de una agrupación la da la gente. ¿O no? Así es. Entonces, no, yo entreno por mi cuenta, y este por su cuenta, y este por su cuenta. Entonces, tenemos 50 ciclistas, pero como no estamos agrupados, no tienen ninguna fuerza. Cada quien camina por su lado y así no se puede. Para ser grande una agrupación, sea de deporte o... Tiene que haber unidad. Pues ya vieron, hablando de unidad, ojalá que continúe esa unidad, ese corazón, porque los años valen mucho, pero el corazón que siga de joven y que sigas con nosotros, Negrito, los años que sean necesarios, porque nos has enseñado mucho a ser amigo y a transmitir el mensaje deportivo, que es lo más importante. Olvídate de la grilla, es lo más importante. No, exactamente. El deporte, por ejemplo, ahorita, si tú me dices, ¿cómo es que vas a entrar al Salón de la Fama? ¿Porque te llevas con el gobernador? No, señor, por todo lo que hice, si no es un invento. Ahí tenemos en la hemeroteca, cuando corrí, cuántas carreras gané, puto, ya me entendiste. No es porque diga, en cualquier lado, como recomendaba, puedes entrar, pero en el Salón de la Fama yo creo que no. Tienes que tener una trayectoria. Yo quisiera que me recomiendes para estar en la nómina, pero no se puede, ni modo, vamos a esperar a ver quién gana. En Humán. En Humán no, en Humán el cacique es el doctor Gerardo Durán. No, pero Gerardo es otra cosa, ¿no? Gerardo no,
No, no. No es político, ¿no? Bueno, qué bueno que no es político, si no ya me hubiera cortado la cabeza. Ándale. Entonces. Dile adiós a los amigos, dile adiós a los compañeros. Adiós a los compañeros y a los jóvenes, que se unan. La unidad da la fuerza. Va.